Darvos la bienvenida a esta nova edición do ciclo Urtopías, que regresa a Pontevedra tras ese aparéntese que para todas as nosas vidas esta pandemia. Pasaron dous anos desde a última vez que neste mesmo espazo, no Museo de Pontevedra, tenían que camiñar. Evidentemente, ninguén de nós naquele momento podía pensar que ese futuro iba a chegar tan cedo, é dicir, que xa é esa necesidade que temos de atopar novas utopías urbanas nestes ciclos, que cidades como Pontevedra foron demostrando co paso dos anos que podían ser posibles e que son posibles, debían ser realidades en prácticamente todo o mundo. A partir dese punto de inicio, dar un paso máis en ese traballo de, como sociedade, afrontar e resolver desafíos que temos por diante para encontrar as novas formas de habitar e entender esta cidade, rexenerar o urbano tiña que ser unha. Dentro deste objetivo somos moitas as persoas que pensamos que a cultura ten que xogar un papel fundamental nesa recuperación do espazo urbano. E como utopías certan, apostando por esta, como ven, vamos a falar culturais. Non sei, agora, a ver. O papel que ten xogar os espazos culturais a hora de ser un elemento de cohesión social nas cidades. Para iso, xa os presento tamén o concelleiro, temos a honra de recibir aquí en Pontevedra a dúas personalidades do máis alto nivel. Non as vou presentar, porque xa o fixo. Miña esquerda está Ana Tomé. Moitas grazas, benvida a Pontevedra. E a miña de Phil, David, gracias. Cada un del para fixar os obxectivos da súa intervención. Despois teremos un pequeno debate e, ademais, queremos tamén escoitar as vosas preguntas para que isto tamén sexa algo máis dinámico. Non demoro máis o inicio desta xornada, porque, evidentemente, estades aquí para escoitalos a eles. Así que, se vos parece, deuxovos con David, que vai a ser o conferenciante que vai iniciar esta xornada. Grazas. Creo que é un momento moi interesante o que temos agora para falar dos espazos culturais, dos dispositivos culturais, o papel que teñen na cidade, nas instalacións culturais. Como arquitecto, pois, botei moito tempo traballando ao redor dos museos. Sei que se vai falar disto, do papel dos museos, que dos edificios culturais en xeral, pero o que sí me gustaría sería ampliar un pouco esta conversa, sobre todo en canto a idea non só das infraestructuras culturais, porque senón máis ben ver as infraestructuras culturais como infraestructuras sociais. De algún xeito, os museos son a punta glamorosa do iceberg da infraestructura social. Son os lugares onde o proxecto de reunirnos é máis explícito. Pero é importante ver tamén as institucións culturais como institucións que están intrínsecamente ligadas a enfoques máis amplos. Están vinculados á calidade do contexto construído, do medio construído. Eu creo que isto se entendeu moi ben en Pontevedra. Creo que é unha idea que se executou moi ben aquí en canto a dar valor ás rúas, ás prazas, aos espazos públicos. Isto é algo que non sexa, que non é tan común. De certo, en Galicia diría que foi algo que se lle deu pouco valor. Non podemos sustituir, ainda que penso que as institucións culturais son importantes e os museos son importantes, non reemprazan o tecido xeral, son parte del. A infraestructura construída ten que incluir as rúas, as prazas, os parques, tanto como ten que incluir, digamos, as institucións máis glamorosas, máis visibles, como os museos.
Isto é relevante non só para o papel das institucións culturais, senón que hai que pensar na importancia do que ten o, digamos, o construído nas nosas vidas. Hai outro aspecto que tamén é importante, que creo que tamén cada vez se fai máis explícito, é que o perigo de que as institucións culturais se preocupen máis do turismo que da cidadanía. E creo que é fundamental que o primeiro público ao que se dirixan as institucións culturais primeiramente sexan as cidadás, os cidadáns, a cidadanía da cidade ou da región. Isto é algo que se esquece facilmente. Esquécese porque o turismo converteuse nunha parte moi importante da nosa economía. De algunhas maneiras, mesmo importante demais, ainda que bueno, este é outro debate que habería que tamén abrir. Hai que pensar de cales son as prioridades das institucións culturais e como poden chegar mellor ás comunidades e como poden desenvolver tamén eses públicos e non só agardar a chegada dun público máis fácil como sería o turismo. Hai algunhas outras ideas que seguramente será interesante debater hoxe no contexto particular de Galicia e tamén pois, o papel das institucións formais como os museos. Galicia non é necesariamente un lugar que estea sobrecargado de tesouros obvios como acontece en outras partes, pois, en partes de Italia ou en outras partes de España, pero por outra parte, por outra banda, sí que é un lugar no que hai grandes tradicións, tradicións culturais que non están representadas necesariamente por obxectos. Entón temos que pensar en termos do patrimonio, non só patrimonio material, os obxectos materiais obvios, senón tamén non patrimonio inmaterial, a música, o baile, outro tipo de cuestións como estas. Este é outro tema tamén importante, para, sobre todo no contexto de Galicia, outro tema do que compre falar. Cal é o programa cultural nunha comunidade como Galicia, na cal, digamos, as estruturas máis seguras, pois as orquestras ou as coleccións principais non están disponibles do mesmo xeito, pero isto non quere dicir, por iso temos que pensar que de xeitos máis complexos sobre o papel das institucións culturais e como celebramos o noso patrimonio cultural, o noso herdo. E finalmente diría tamén que os museos en si mesmos están nun punto de transición, nun momento de transición. Os museos teñen dous componentes ou dous aspectos. Un deles é estático, o aspecto estático é a protección e exhibición de obxectos, e outro é un aspecto dinámico, é dicir, ofrecen un lugar para que a xente se reúna e para que comparta cousas, para que comparta esas cousas. Entón, o que vemos na maioría dos museos é que están intentando dinamizarse, están intentando converterse en espazos máis relevantes para a vida diaria, no canto de ser un destino onde, como se adoitaba, se leva as nenas, nenos, as fillas, fillos, netas, netos. Esta é outra cuestión tamén, como os museos e as institucións culturais desenvolven o seu programa para que sexa máis relevante para as comunidades. Estes son os temas que a mí me gustaría debullar dende un punto de vista tamén de Galicia, ver as especificidades de Galicia neste debate en canto ás institucións culturais nunha comunidade dispersa e tamén nunha comunidade que non ten o mesmo acceso nin aos obxectos, nin, por exemplo, ás artes escénicas como podría ser en Madrid ou en Londres ou en Zúrich. A túa quenda.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a los organizadores por la invitación y a David por dejarme que le acompañe. Entonces, partimos de un problema y es que creo que va a haber poco debate porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Pero bueno, intentaré dar también mi perspectiva. Y pido disculpas si me veis ver el teléfono, no es que estoy en otra cosa, sino que tengo mis notas aquí anotadas. Entonces, justamente la primera que tenía como ideas fuerza, digamos, no como una narración, pero sí como reflexiones, es que no es imprescindible, ni muchísimo menos, ni de lejos, que existan infraestructuras para que exista cultura, pero las infraestructuras, si están creadas a partir de un programa y de una filosofía cultural determinada, serán mucho más útiles que si no lo están. Y entiendo por infraestructura, como decía David, justamente no solo los edificios, no solo los museos y centros culturales, sino también el espacio público susceptible de ser utilizado como espacio cultural. Yo creo que en realidad el contenido y el contenedor son caras de una misma moneda y por lo tanto deben de ir de la mano en la planificación. Es decir, no es deseable que vayan cada una por su cuenta, porque luego se encontrará uno con una infraestructura que no comporta el tipo de usos que se quieren hacer o al revés, ¿no? Entonces, yo creo que los gestores culturales, que es lo que yo soy, en realidad estamos no solo, estamos principalmente para promover demanda, no para satisfacerla, en el sentido de que lo más fácil en el sector cultural es ofrecer programas que han sido inventados hace muchos años, ciclos de cosas, de cine, de talleres infantiles, de exposiciones, que siendo como son maravillosos, y yo como público los agradezco muchísimo, creo que dejan fuera a un tipo de público que no encaja, que no es eso lo que quiere. Entonces, a mí me parece que es muy importante que, como decía Gilberto Gil cuando era ministro, un músico brasileño que seguramente conocéis, que fue ministro de Cultura, decía que o povo sabe o que quiere, mas también quiere o que no sabe. Entonces, yo creo que esa es una premisa para el gestor cultural que a mí en su momento, entonces vivía en Brasil, me hizo reflexionar, porque quiere decir que las infraestructuras culturales y los gestores culturales nos convertimos no en sedes de programas prefabricados, sino en sedes de escucha. Es decir, los gestores no tenemos que ser la voz de las iniciativas sociales, de las iniciativas civiles, de las iniciativas juveniles en torno a la cultura, sino que tenemos que ser los altavoces de esas iniciativas. Nosotros somos o tenemos oportunidad de ser la plataforma de la que se sirvan para dejar oír su voz. Eso no quiere decir que promovamos un totum revolutum en el que, como dirían los cubanos, se presenta un arroz con mango. No, nosotros tenemos que tener muy claro el tipo de actividad, el tipo de formato y el tipo de contenidos que a nosotros como gestores nos parece adecuado para la sociedad a la que nos dirigimos, pero para llegar a esa conclusión tenemos previamente que haberla escuchado mucho. Por ejemplo, yo creo que estoy aquí sobre todo por mi experiencia en Latinoamérica, donde he estado en varios países casi 20 años trabajando para la cooperación española como directora de centros culturales, y estos centros siempre en esa perspectiva de recuperación del espacio urbano degradado se han creado, o por lo menos los que a mí me han tocado en suerte, que han sido México, Brasil, La Habana y Santo Domingo, se han creado en zonas de la ciudad que pedían a gritos acciones para
por un lado, recuperar lo urbano, pero sobre todo para recuperar, empoderar y reconocer el tejido social de las zonas en las que se ubicaban. Entonces, yo a partir de esa experiencia creo que, claro, el gestor cultural debe de, no sé si saber es la palabra, pero debe de tener la facilidad de interpretar lo que está pasando a su alrededor para saber trasladarlo a lo que sirve. Por un lado, para satisfacer los anhelos culturales individuales, como para satisfacer los anhelos culturales sociales. Por lo tanto, los centros culturales, por ejemplo, de España en el exterior, pero muchos otros, se convierten en realidad en centros, si tienen éxito, se convierten en centros que tienen que medir su eficacia y su eficiencia, no en términos de volumen de público, que cuanto más mejor, pero sino en términos de socios creativos. Es decir, cuantos más aliados locales tengas, más garantías de éxito vas a tener, porque es más probable que seas capaz de dar una respuesta que no necesariamente se espera, pero que es la que va a satisfacer esos anhelos, no sé cómo llamarles de otra forma. Porque muchas veces, y eso es un tema que en cultura a mí me parece muy relevante, muchas veces, por ejemplo, los movimientos civiles, las asociaciones, los grupos juveniles, no tienen una lista conceptualizada de qué es lo que les gustaría en el ámbito cultural, tienen y son usuarios o actores de prácticas determinadas, pero eso no quiere decir que no les gusten otras. O sea, a un grafitero le puede gustar la música, a un músico le puede gustar la pintura del 19, a un pintor le puede gustar el skate. Quiero decir que, como la vida, la cultura es multidisciplinar. No es, no va por rieles paralelos, sino que son líneas cruzadas. Y creo yo que es un papel de gestor que esos cruces sean oportunos, adecuados y den respuesta a capaz de satisfacer al mayor número posible de gente, no a todos los públicos, porque yo creo que no se trabaja para todos los públicos. Yo creo que hay que trabajar para todas las personas, sí, pero para públicos específicos. Porque no a todo el mundo le interesa lo mismo. Por ejemplo, ahora yo, que dirijo la fundación del Museo Reina Sofía, que es una fundación privada que reúne a coleccionistas, que a lo que nos dedicamos es a conseguir fondos para incrementar las colecciones del museo en aquello que al museo le falta, pero que no participamos en la programación del museo. Sin embargo, yo veo que el museo, que está en un barrio popular, en el barrio de Lavapiés, ha tardado muchos años, hasta el 2018, no ha creado un programa, que es el programa Museo Situado, que ha establecido una base que permite a todas las asociaciones del barrio que así lo deseen a integrarse a una red asamblearia en la que se discuten las preocupaciones sociales del barrio y culturales de las distintas comunidades, porque es un barrio muy multicultural. Por lo tanto, en la línea de lo que decía David, el museo se está saliendo de su papel como guardián de la alta cultura para convertirse en una plataforma de las inquietudes sociales de hecho, nació el programa a partir del fallecimiento en la calle de un mantero, de un vendedor ambulante, que después de horas de huir de la policía porque no tenía papeles, se murió en la calle. Eso despertó semejante contestación social en el barrio, que a partir de ahí fue el momento en el que se articuló esa red en la que participan asociaciones muy diversas, ¿no?
Entonces yo creo que las entidades culturales tenemos que ser intérpretes de la realidad en un determinado sector o dentro de unos sectores que son los de la creación cultural, pero entendida en un sentido más allá de lo patrimonial. Es decir, no solamente a través de la acumulación de objetos, que bienvenida sea, yo lo agradezco muchísimo, a mí me encantan los museos, pero que no puede ser solo eso, sino que tiene que ser a partir de la interpretación de las necesidades y de poner los medios de lo que uno dispone como institución, como entidad cultural y como gestor al servicio de todas esas inquietudes que se producen al hilo pues de la vida, vaya, al hilo de los cambios sociales, etcétera, ¿no? Yo me enrollo mucho, perdón, yo creo que ya gracias, Ana. Bueno, vamos a abrir ahora un debate entre nuestros dos convidados. Va a estar abierto también a vuestras preguntas, así que cualquiera inquedanza que teñades, vamos a daros paso, podéis ir pensando esas preguntas, pero a mí me gustaría comenzar o debate. Un pouco falaba David xa na súa intervención sobre iso, ¿no? Decir, se considerades que a cultura está subestimada, perdón, como rexenerador cultural, ¿no? Decir, como rexenerador de espazos. I think we can there are very Creo que la caricatura of culture is da the cultura protection of our past. É a protección do noso pasado. And I think as we both agree that creo que estamos de acordo en que as instituciones culturais cada vez se interesan máis por lo que é a reflexión sobre as nosas condicións en condición humana, e non por ser simplemente espazos que reúnen objetos históricos. And I would say in the context of Galicia, diría, novamente, que no contexto de Galicia, amigo, que me parece interesante. The other aspect of museums, not well, the combined aspect. Hay otro aspecto of museum, dos museos, o aspecto combinado dos museos, que sería de forma ideal, pues un museo o calquera outra institución cultural. O que fai é cultivar, celebrar o que se conseguiu. As an inspiration, para que sexa unha inspiración and as a basis of what e para que sexa unha base do que achieve. Podemos chegar a conseguir. So, museums shouldn't be a sort of closed os museos box non poden ser unha caixinha pechada another culture do que era outra cultura ou do que outra cultura fixo, but should be senón que teñen que ser a base, os alicerces sobre os cales nos podemos imaginar colectivamente o que podemos chegar a conseguir. Eu creo que isto é algo moi relevante para unha comunidade como a galega, porque penso que hai unha ausencia disso, desa inspiración. A cultura parece que ou ten algo que ver co patrimonio, co pasado, ou con algo valioso. E cando se ven de fora, vemos que hai unha cultura moito máis viva e que o patrimonio está moito máis vivo e que aquí non se lle dá valor. Entón as institucións teñen a posibilidade de inspirar unha nova xeración. E iso é o que deberían facer. Eu creo que iso é o que contemporary art museums are doing in tantos museos de arte contemporáneos nos centros metropolitanos. Eu diría, por exemplo, major que cultural advances un dos progresos máis importantes culturais que aconteceu en Gran Bretaña nos últimos 20 anos foi a implicación da xuventude, da mocidade na arte. Non tanto para proteger os traballos do punto de vista histórico, senón para ver a relevancia da arte nas vidas das persoas na actualidade. E as e os artistas contemporáneos implícanse cada vez máis en temas sociais e ambientais, en temas que son importantes para todas as persoas. E, de feito, case teñen unha voz independente que
non as much as it should be, aparece tanto como debera no campo da política, no campo dos medios de comunicación, na televisión e todo iso. As artistas e os artistas contemporáneos, arte contemporáneos, museos, as institucións teñen a liberdade e, a certo punto, tamén a responsabilidade de educar e de inspirar. Eu creo que isto é algo moi relevante para unha comunidade como a galega, onde creo que ás veces hai unha actitude confusa sobre o que debería ser unha institución cultural. É algo que se pensa que pois, é algo especial, un museo é unha cousa especial, un concerto é algo especial. Eu creo que isto é algo que se pon en cuestión en xeral, creo que é importante facelo. Creo que as institucións culturais, como inspiración, para inspirarnos o que é posible, baseándose no que se fixo, pois son o importante. Temos que deixar atrás a idea de que as institucións culturais están aí para proteger a historia. A única razón para proteger a historia é darnos seguridade sobre o presente e o futuro. Como decía antes, vamos a tener pouco debate porque estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que efectivamente la responsabilidad que tenemos que asumir los gestores es hacia el futuro. Hacia el pasado se nos tiene que dar por sentada, o sea, eso ya lo sabemos, para eso están los museos, son para preservar lo que ya tenemos, pero realmente nuestra obligación es proponer el futuro. No por nuestra cuenta, sino como facilitadores de lo que, está ahí, ¿no? Entonces, realmente yo creo que además una cosa súper importante que estaba mencionando David es que, claro, dependiendo de la estructura del territorio también tiene que ser muy diferente la oferta. No sé, a mí me gustaban hace muchos años en Gran Bretaña todos los museitos de artefactos que había por los pueblos pequeños, que ahora en España hay en algún lugar, pero muchos menos de los que debería haber. Entonces, yo creo que hay que pensar formas, por ejemplo, en México ha habido una política, después de muchísima batalla y de mucha cosa, pero ha habido una política en los años que yo viví allí en la que se devolvieron a algunas comunidades indígenas los artefactos que estaban alojados en museos y que pertenecían a esas culturas. El debate fue muy grande porque hacía muchos años que se reivindicaba y claro, tiene un peligro. Es que en la casa de la comunidad, de la autoridad X, de la aldea X, claro, no va a haber control de humedad, ni de conservación, ni medidas cautelares de preservación de la pieza, pero sin embargo a mí me parecía de lo más justo, ¿no? También, siguiendo con el... En Brasil es que es mucho menos patrimonial. En Brasil, por ejemplo, casi todos los bienes patrimonio de la humanidad que tiene son intangibles. Son pinturas, son danzas, es música. Pero México es muy material. Entonces, por ejemplo, te encontrabas con paradojas como que estaba protegida una roca en la que la comunidad cuyos ancestros la usaban para hacer los rituales de que se tratase, no la podían usar. Porque lo que importaba era preservar la roca y no preservar el contenido de uso de la roca, es decir, las tradiciones que se ejercían. Estoy caricaturizando un poco, pero no mucho, ¿eh? O sea, entonces, eso era siempre un tema de debate, ¿no? Entonces, yo creo que es vital que
conocer el contexto para saber qué es lo que se propone, ¿no? ¿Y qué considerades que debe ter unha institución cultural, tanto un edificio novo, un museo novo, como un que se rehabilite ou se redirixe cara a outra actividade, e o contido, evidentemente, que ofrece ese proxecto cultural para traballar ou para acadar ese papel de cohesión social? Bueno, yo me voy a repetir, pero yo creo que lo primero que tiene que tener es una idea clara de para qué se quiere el edificio. ¿Qué vas a hacer allí? Porque si vas... Bueno. En fin. Exacto. Sí, un poco. You shouldn't confuse issues of hardware with issues of software. Confundir o hardware con software. Un museo is not hardware. I mean, non é hardware. Of bueno, sí que é, ¿no? En certa medida. Like a house is a home. Pero como cando dicimos it's que not. A casa é o fogar, pois non, unha casa pode converterse nun fogar. A museum building can pois become mesmo, a museum. Un museo, un edificio pode converterse nun museo, pero despois é importante a institución, iso é o que importa. Entón, se vamos á pregunta, os elementos que poden conformar ou facer que unha institución resonate, ecoe, then of course you pois, can start saying it's about the quality of space. Podemos empezar a decir que a calidade do espazo e todas esas cousas. I think pero, we shouldn't be over eu creo que non nos deberíamos preocupar tanto do hardware. You can, as Anna said, you know, como decía, you have culture without infrastructure. Anna, non podemos ter cultura sen infraestructura. You know, buildings. Sen ter os edificios. I think it's a bit strange feito, when penso que é un poquinho raro cando temos a local authority wanting to build a concert hall, but they don't want to worry about their parks or their streets or construir un edificio pero sen preocuparse dos parques ou das ruas ou dos buses. You can't condense. Non podemos condensar unha comunidade civilization ou a civilización dunha comunidade nun concepto. Porque isto tamén se amosa na comunidade, na idea máis ampla de comunidade. Para un arquitecto é un poquinho extraño dicir que a arquitectura non é tan importante, pero é importante, pero non é tan importante como a vida que acontece na arquitectura. O edificio por un lado e o contido por outro, non? No, e además es que yo, claro, entiendo que es que es el asunto del debate, pero los espacios culturales no son necesariamente equipamientos. Los espacios culturales pueden ser otra cosa. Por ejemplo, otro caso que a mí me parece relevante, y ese era cuando vivía en Brasil, crearon un programa, cuando era ministro Gil, era presidente Lula, crearon un programa que se llamaba Pontos de Cultura, que lo que hacía era proveer unos medios básicos y unos medios básicos a las iniciativas culturales del medio rural, en los estados más apartados, más desfavorecidos, a las prácticas culturales tradicionales, etcétera. Y no se les ocurría hacer equipamientos, porque es que nadie los iba a usar, pero sí facilitar que la gente, que los colectivos, que las iniciativas de cultura tradicional que llevaban años poniendo únicamente su esfuerzo personal en sobrevivir, tuviesen una colaboración del Estado para poder hacerlo en unas mejores condiciones, ¿no? Esa es una práctica que se llevó en paralelo con otra que es anterior y en la que la FUNAI, que es el organismo de apoyo a las poblaciones indígenas, en el tema cultural proveyó, a ver, es un lugar común que sobre las poblaciones indígenas hay un montón de documentales hechos pues, por antropólogos o es decir, hechos desde fuera. Lo que se hizo fue un programa en el que se proveyeron cámaras y una formación mínima, de modo que se hizo una producción de documentales indígenas sobre las prácticas
del cotidiano, de los ritos, etcétera, contadas desde la propia comunidad. O sea, son puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Y de nuevo, eso es un espacio cultural, aunque no sea un equipamiento cultural. Y aparte, en tu experiencia profesional, tanto no en lo exterior, no en la cooperación, como no, no... tenías muy claro que había que estas iniciativas culturales que se desenvolven en un espacio urbano tenían que trabajar en red, ¿no? Que no pueden ser iniciativas illadas, ¿no? O independientes unas de otras. Pues mira, yo participé también en un programa que era en la creación de una red iberoamericana de residencias de artistas. Que al principio se autodenominaban residencias independientes, cuando justo eso era a partir de un concepto, desde mi punto de vista, totalmente equivocado. Más bien habría que promover la interdependencia al mismo nivel jerárquico, digamos así, no una interdependencia jerárquica, ¿no? Pero la cohabitación es lo que nos hace ricos, ¿no? Entonces, tanto como iniciativas culturales, como personas, como colectivos, yo creo que es un básico. Claro, el Museo Reina Sofía es un equipamiento gigantesco, o sea que no es el mejor ejemplo en relación con lo que yo estoy comentando. Es todo lo contrario. Pero también es un equipamiento que... está jugando un papel que está innovando en el papel que juega de una forma muy radical, creo yo. David, os arquitectos entiendo que teñen que ter un papel o una responsabilidad social a hora de impulsar proxectos culturais, ¿no? Dice que non só é o deseño do que é o proxecto, sino que tamén hai que implicarse un pouco na sociedade ou no espazo urbano no que se atopan, ¿no? Yeah, I mean, if you design a museum, sí, si diseñamos un museo, museum by its very nature, pues un museo por la su propia naturaleza, societal ambitions, ya tenga ambiciones sociales. It's much more difficult to design an office building that is contributing to the community. Un edificio de oficinas que contribúa a comunidad que diseñar un museo, porque museo ya se supone que tiene que contribuir a comunidades. Then the question is, entón, a partir de aí, pues, a pregunta é como representa e estimula esa institución cultural todo isto, como axuda a que a curatoría o persoal atrae a persoas e faga que sexa pues, un destino para a comunidade. Lógicamente, estes temas sí que son que teñen que ver tamén coa calidade do hardware. Ainda así, penso que o momento no que estamos agora, o punto no que estamos agora, é unha especie de coincidencia de distintos elementos, de distintas cousas, de cousas que son críticas para nós. Está claro, por exemplo, que a presenza desas dúas crises existenciais neste momento pois leva a que pensemos en cousas que non podemos evitar pensar, sexamos empresas que facemos cousas ou artistas que facemos cousas ou xente que está nas artes escénicas. Entón, penso que este tema vinculado a un maior entendemento do feito de que a calidade de vida ben determinada polas cousas que nos rodean, penso que precisamente o período da COVID sí que reforzou esta cuestión. Personalmente creo que Galicia, curiosamente, está nunha posición forte en canto á comunidade, en canto á calidade de vida. O problema para Galicia é que o problema é que en Galicia sempre se pensa que as cousas interesantes pasan noutro lugar,
E cando te paras a mirar nas actividades culturais, pois tamén parece que son cousas que pasan noutro lugar. Eu, bueno, sei que estou un pouco así atorado neste tema, pero é que me interesa entender cales son as infraestructuras culturais relevantes ou ferramentas culturais relevantes para unha comunidade como esta, que non pode simplemente seguir o mesmo tipo, buscar o mesmo tipo de infraestructuras culturais que hai en Bavaria ou onde sexa, en outro lugar. E creo que a pista aquí tenola que dar facer que a cultura sexa relevante para as xeracións máis novas. Ten que ver coa participación. A cultura non é algo que fagan outras persoas e que despois imos mirar para ela, senón que é algo que creamos, que facemos. Entón, por que nos interesa este tema da cultura? Pois, un tema que nos interesa porque celebra as cousas que son comuns máis alá da supervivencia pura. Son as aspiracións de gozar, de compartir cousas que van máis alá do traballo diario. Trata de buscar cousas como a música, o baile, ou objetos, cousas que nos reúnan. E, polo tanto, non consiste na conservación de distintos tipos de artistas, de músicas, senón que, en certo sentido, poderíamos argumentar que a historia da compilación, da celebración da cultura convencional tivo unha tendencia a illar a cultura en caixiñas, en institucións na nosa sociedade. E agora o que están intentando facer é buscar esas relacións novamente coa comunidade que quere que goce, que se divirta co que se fai. Entón, as instituciones culturais só teñen relevancia no seu alcance. Nese sentido, pois penso que a situación galega é fascinante, porque creo que non ten un Reina Sofía, non ten o British Museum ou esas filarmónicas, esas instituciones pesadas. Quere dicir isto que a xente non está interesada na música, na arte? Ou quere dicir que pensan que estas cousas ocorren noutros países e non en Galicia? Pero penso que se consideramos todo isto neste momento, tendo en conta o feito de que as instituciones culturais van no sentido contrario de abrirse, de facer esa apertura e de poñer en cuestión de onde proveñen os objetos. Por exemplo, unha crise moi importante das grandes coleccións neste momento son os problemas dos propios objetos, porque os objetos están agora en cuestión. É isto un objeto, un museo, unha recopilación de objetos dunha cultura que foi apañando doutras. Entón, penso que no mundo da arte, na actualidade, pois o que provoca fascinación son os aspectos dinámicos da cultura, máis que esa idea de tesouros, sobre todo porque os tesouros veñen con prezo moi elevado tamén. Antes de dar paso ás vosas preguntas, ao fío tamén desta última pregunta, me gustaría preguntarvos se considerades que felizmente está superada esa idea que moitas veces planeaba cando alguna institución, alguna cidade impulsaba unha infraestructura cultural, que era o de atraer turistas, sen pensar un pouco no papel que podía xogar na sociedade inmediatamente máis próxima. Eu non me atrevería a decir tanto, de todo hai. Estou segura que moi probablemente sigue habendo cidades que se lo plantean como un atractor, que hacen
en realidad hacen un uso un poco vicario de la cultura, ¿no? No les interesa la cultura, lo que les interesan son los turistas. Y para eso abren bares, dan permisos para, no sé, para negocios de gastronomía y abren museos, porque hay que entretener al turista, no porque el turista vaya a saber cómo piensa la sociedad que ha visitado a través del museo que conoce. No sé, ojalá, pero no sé si ya estamos ahí. Bueno, pues si algún de vos, alguna de vos quiere hacer alguna pregunta, tanto a Ana como a David, están encantados de escoltar as vosas exposicións. A ver, alguén se anima. Veña, aí. Espera, que te acercan o micro. En primer lugar, ha habido desde comienzos de siglo cantidad de ciudades que para posicionarse en el mundo han, digamos, contratado concursos para lo que los arquitectos iconos realizaran sus obras y potenciar de alguna manera la visibilidad de su ciudad, ¿no? Frente a esto, y con lo que decía Ana, hay una frase de Jaime Lemmer, de Curitiba, que decía hacer más con menos, ¿no? Y volvía a lo que podría ser un museo, una biblioteca, una cultura, que no era tan importante el edificio, sino que lo que era importante era los aspectos de participación, identificación de la población con esa actividad que se estaba desarrollando, ¿no? Conocemos muchos casos de museos que son de arquitectura espectacular, pero que están vacíos y que prácticamente no tienen actividad, ¿no? Por otro lado, en programas europeos como los de París o los de Viena, se está promocionando pequeños equipamientos culturales en los cuales se ubiquen en los barrios desfavorecidos con la finalidad de que la población se identifique con ellos, participe y se integre con el resto de la población, ¿no? Pues me gustaría un poco que desarrollarais el concepto de cómo la cultura puede cambiar esos barrios periféricos desfavorecidos en los cuales participan muy poco de museos como puede ser el Reina Sofía, a no ser que haya una actividad, como decía Ana, programada específicamente para esos grupos sociales. Sí, comentaba usted o mesmo que dicía eu, que o hardware non é unha garantía. Tamén vimos un período no que a arquitectura se utilizaba de forma icónica para promover as cidades, para facer promoción mesmo de presidentes ou de alcaldes, e para promover os propios arquitectos e arquitectas. Non fai falta ir moi atrás no tempo para topar unha cidade da cultura construída fora dunha cidade de cultura. É a idea máis ridícula que se pode imaginar. É unha conspiración realmente de malas ideas, unha conxunción de malas ideas todas xuntas. O ingrediente que falta é un sentido de propósito, unha comunidade. Non podemos inventar un teatro para facer cultura se non temos actrices, actores, se non hai xente que vai a ocupar ese escenario. Entón, estou totalmente de acordo con vostede. Hai que construir os edificios que se necesitan. Ninguén necesita arquitectura. Necesitamos cousas, espazos para que a vida aconteza, para que acontezan cousas. Pero facer un edificio por mero efeito de facelo, pois non, ten que servir. Canto máis de servizo sexa, canto máis apropiado sexa para entender o que a súa función, pois máis importante será. Por desgraza, a arquitectura empezou aí a enredarse co turismo, coa promoción turística dos concellos. Sabemos que Bilbao foi o éxito, entre aspas, pois o alcalde de Bilbao estará moi contento coa relevancia do museo, pero a realidade, se entenda ben as cifras, é que menos dun 10% da audiencia do público provén de Bilbao. Iso non é dar servizo a unha cidade. Por outra banda,
para defender esa iniciativa, podemos decir que Bilbao tenía un programa muy amplo de regeneración urbana. E a parte máis visible, ao final, acabou sendo museo. Pero fixeron pois, o metro, parques e demais. O sea, que non quero tampouco dicir cousas negativas de Bilbao, porque sí que creo que houve un programa moito máis amplo, máis responsable de mellora da cidade. Pero se nos poñemos no, na pel do alcalde, que é máis visible? Mellorar as beiras rúas, crear un parque, facer que os buses funcionen mellor, ou construir un edificio novo, que lle podemos facer fotillas. A calidade do entorno non é doada de fotografar, ao final. E por iso creo que a cidade hai que darlle os parabéns á cidade, porque comprenderon que o rendemento singular dun edificio era menos importante que pensar na calidade das beiras rúas, que pensar na calidade do espazo urbano. Bueno, pues eso son cousas invisibles ata certo punto, quitando que é moito máis importante que ter únicamente pues, un novo concello, un novo edificio do concello. Quizá añadiría bueno, que tampouco hai que dejar toda a responsabilidade sobre o espacio institucional, porque, por exemplo, en Madrid está desde hace unos años, non moitos, pero 8 ou 10, en fin, non sei exactamente, pero, por exemplo, na zona de Carabanchel, que é un barrio que era del extrarradio hace moito tempo e que era conocido porque é onde estaba a cárcel, que se ha convertido en un espacio de estudios de artistas que se fueron llamando unos a otros. Es decir, no ha habido una promoción institucional de la zona, sino que se ha dado la circunstancia de que espacios, pequeños espacios industriales como talleres e imprentas sobre todo, se fueron quedando vacíos, se fueron yendo artistas y ahora tienen unos programas un par de veces al año, Arbanchel, por ejemplo, y programas de jornadas abiertas en las que todos los artistas asociados abren un día X todo el día sus estudios a modo de iniciativa totalmente privada. Y vamos muchísima gente. O sea, realmente han tenido éxito. Es un peregrinar aquello. Te vas encontrando con gente en cada uno de los espacios que conoces. Entonces yo creo que puede ser, es decir, que yo estoy segura que ahora que han tenido éxito van a tener más apoyo. Claro, hubiera debido de ser al contrario, pero bueno, bienvenido sea. Yo creo que también está bien que las iniciativas vengan de distintos, ¿no? De distintos focos. Se legitiman mejor, me parece a mí. ¿Alguna intervención más? Hola, buenas tardes. Yo respecto a lo que comentaban antes, que las administraciones culturales corren el peligro de aproximarse a la preocupación turística, creo que en la ciudad en la que estamos tal vez resulte intencionado, muchas veces bien intencionado, actuar con una planificación que desde mi punto de vista ya ha quedado obsoleta. Trabajamos con un planeamiento antiguo de los años 90, creo recordar. No es fundamental para cualquier actuación, incluso cultural o de cualquier tipo, creación de espacios nuevos, una revisión de una planificación a un nivel más amplio, ya no solo local, sino en que haber con una territorialidad mayor. Es una preocupación grande a nivel individual. No sé si puede alguien intervenir en esta consulta. I'm not sure of the question.
Did you? Can you? Can you just repeat it a bit more? Perdón. Sí. No te oíamos muy bien. Específico en esa creación de espacios nuevos, no solo con contenedores digamos ubicados en cierta manera que abarquen una intervención arquitectónica puntual, sino en esa creación de espacios que no son solo digamos habitáculos cerrados, sino espacios abiertos, sean existentes o de nueva creación. Entiendo que el factor de urbanismo como planificación, como ciencia y como en la que intervienen pluridisciplinarmente muchísimos profesionales, creo que sigue siendo importante para una ciudad y no solo unas grandes y buenas voluntades de actuaciones de embellecimiento puntual o llamémosle acciones puntuales dentro de un contexto que creo que en este caso puede llegar a tener muchas limitaciones. Sí, ahora sí que comprendo, creo que sí que tengo usted razón. Can you hear me now? ¿Escoítaseme ahora? No. Is it, yeah? Ahora sí, ¿no? I think there's two points creo que that hay dos cuestiones que se derivan de su pregunta. La primera tiene que ver con el papel de planificación. Encarna is here, so I think she, I don't think aquí. She'll object to what I'm going to say, which is that que está, que no creo que se oponga, que voy a decir. Yo creo que a nivel universal, en los últimos 30 años, fomos reducindo a planificación, pero de un xeito negativo. Minusvaloramos a importancia da planificación, porque planificar é anticipar. Significa que unha acción individual. O problema é que as accións das nosas cidades non están ben asentadas, non están ben fundamentadas. A planificación tamén hai unha historia complicada da planificación, sabemos que nos anos 70, 80, nos 60 produciron malos resultados de moita planificación. Isto despois deu a legitimidade a aquela xente que non lle gustaba que planificaba o facía ordenamento, pois que se librasen desas persoas. Pero creo que agora que estamos falando máis da economía circular e de todos eses temas que tamén teñen que ver co territorio, como vostede comentaba, pois a planificación é fundamental. Novamente, non podemos falar dunha economía circular sen planificar. Hai que ver a planificación implica ver as consecuencias das accións. E isto dá algún tipo de seguridade no sentido de que cando se fai algo pois que se reflexione, que reflexionen as persoas as que se les paga por pensalo e que non estén implicadas que non teñan outras prioridades ou políticas ou comerciais. Entón, a primeira cuestión que temos que facer é promocionar e falar da importancia da planificación. En segundo lugar, temos que falar da participación. Non sabemos como implicar a cidadanía nun proceso participativo do xeito en que se vai desenvolvendo o noso contexto. A acción dunha cidadá ou cidadán normalmente o que fai é protestar. Poden sentirse incomodados se acontece alguna cousa. Pero esa é unha posición negativa sempre. Nos últimos 20 anos vemos moitos cambios. As forzas dese cambio non teñen nada que ver coa cidadanía. Teñen que ver con outros elementos, por exemplo, en Londres, que
The citizen of London feels completely disenfranchised because they don't understand why those changes were made. And we don't have a convincing system of participation. Eu creo que esa é a debilidade máis importante que temos. Eu traballo moito en Berlín. Berlín é unha cidade única. Porque cando estaba dividida, estaba dividida na parte oriental, había un estado comunista, e na outra parte, I mean, for want of a better term, hippies. Por decirlo de alguna forma, hippies, que very enjoyed the idea of living outside of the convention. A que lle gustaba a idea de vivir fora da convención. Político, do sistema político. Berlín, cando se reunificou Berlín, agora hai unha cidade na que vive pois xente idealista e de esquerdas en xeral. And they are who've become used to a certain quality of life. Pero xente que se fixo unha certa calidade de vida. E a verdade é que lles provoca ansiedade, o tema da xentrificación, o poder dos inversores, a perda de calidade de vida que acontece na cidade. Protestan, por unha banda, mas tamén traballan co tema da participación e a miña oficina tamén está implicada nesas formacións, seminarios, porque hai un intento xenuíno por parte da planificación urbana, da planificación da cidade, de implicar a comunidade, e iso é algo que non acontece en moitos outros lugares. É algo que teño moi claro, que as comunidades teñen que investir máis no que sería a parte da planificación, o proceso de planificación. Teñense que dar máis recursos nos departamentos de planificación, porque se queremos tratar os temas ambientais imos necesitar participación, e en segundo lugar precisamos unha mellor maneira e máis convincente de relacionar a comunidade coas accións que se vayan tomando. Bueno, son así un pouco como un vello de esquerdas. Aí temos outra pregunta por ali atrás. Pregunta en inglés, se posible. Hi, I'm going to give you a question in English. I'm working on a project that wants to implement post-growth society and introducir a urban planning. And you've spoken about the importance of urbana. The built environment beyond the building. And you've raised the importance of planning to the circular economy. E da planificación na economía circular. Entón, preguntábame que tipo de deseño urbano ten vostede en mente á hora de planificar unha economía circular, ou se simplemente é unha cuestión de outras infraestructuras e outras tecnologías? Grazas. Unha pregunta moi ampla. Creo que agora todo o mundo concorda porque a calidade do contexto construído, do espazo natural son fundamentais para a calidade de vida. E creo que este concepto ten moita máis aceptación que nunca antes. Hai dúas semanas estaba nunha conferencia, fixos unha declaración tamén polo goberno suizo con apoio da Unión Europea que aumenta a importancia do entorno construído, da importancia de como construídos non só os edificios, senón o espazo público, como un dereito civil que todo mundo debería ter o dereito de ter un bo entorno construído. É unha idea un pouco construída, pero bueno, poden permitirse pensar nisto porque xa o teñen máis ou menos feito. Pero creo que este é un tema importante. No pasado
Siempre pensábamos the economy drives everything. Que economía o que impulsa todo. And consequently, there are results. Por lo tanto, in terms of tienen que haber resultados society and in terms of en cuanto a sociedad y en cuanto medio. We're now moving to a point where we have pero ahora to estamos shift that pasando un momento en el que hay que cambiar eso. The economy que la economía financial initiatives e cualquier iniciativa financiera no debe traspasar entrar en ningún tipo de daño ambiental ni en ningún tipo de daño comunitario. If you read, certain economists now, si se lee a economistas en este momento dice que la economía debería estar al servicio de estas otras cosas. Hay que darle esa vuelta, hay que priorizar los temas ambientales y comunitarios. Eso es lo que tiene que impulsar la economía, en vez de la economía impulsar los otros temas. Y yo creo que este es un momento emocionante, un cambio emocionante, que lleva mucho tiempo debatiéndose, pero que ahora pues está cogiendo impulso. Vemoslo también en la economía verde. Había mucho tiempo en lo que la gente decía, no, no nos podemos permitir una economía verde. Pues ahora la gente ve que esto que tiene sentido, tanto en sí mismo como a hora de producir pues, medidas de mitigación, además. Si no me corrigen por ahí tras los compañeros, tenemos ainda tiempo para alguna pregunta más. O sea que si alguien quiere, si no, sigo yo. Ahí, ahí, tengo salida a la izquierda. ¿Piensan ustedes que el desarrollo cultural del que venimos hablando, y si no la creación de edificios, etcétera, sino el desarrollo cultural, ¿es más fácil en las ciudades pequeñas, medianas, que en las ciudades monstruos? No. Bueno, Madrid es que no la considero una ciudad monstruo, la considero una ciudad pequeña en términos internacionales, en realidad. Pero no, yo creo que ciudades, que me imagino que cuando dice monstruo se refiere al volumen de habitantes, como Ciudad de México, como Sao Paulo, como Pekín, como Shanghai, como, o sea, ciudades gigantes, Nueva York quizá, o sea, ciudades muy grandes que tienen que organizar su vida cultural en la escala que les corresponde, pero no creo que el tema de la escala sea determinante para que haya o no una buena actividad cultural. Entre otras cosas, porque como decíamos antes, no se trata solo de actividad que se provee, sino de actividad que se genera. Por el contrario, me parece a mí que en las ciudades grandes en cierta medida es más fácil que haya un mayor número de iniciativas que se van, porque yo creo que la acción crea acción. Entonces, donde tienes más núcleos, pues es más fácil que surjan otros que en lugares a lo mejor más pequeños en los que los núcleos son más reducidos. Pero yo es que no lo pondría en esos términos. Creo que puede suceder lo mejor en las dos escalas. Y lo peor. We may have found a small area of disagreement. Pues ahí puede que no estemos de acuerdo, por fin. No pienso que sea o tamaño de la ciudad, pero sí que o tamaño de las instituciones tienen importancia. El Museo Metropolitano Británico, o Prado, museos de este tipo tienen unas colecciones estatales, su público es enorme. Por definición, en el pasado, been quite static.
también eran bastante estáticas estas instituciones, la Galería Nacional, la atracción, o volumen extraordinario de pinturas extraordinarias. Pero, ¿cuántas veces va a la ciudadanía de Londres ahí, a la galería? Ainda así, después construí museos en Wakefield, en St. Louis, en otros lugares, que son, en primer lugar, tienen instituciones más pequeñas, y después la comunidad está más famenta de ese tipo de iniciativas. Entonces, en esos lugares, el museo tiene un papel más social. Resulta bastante difícil, por ejemplo, en Berlín, las grandes colecciones que están en ellos dos museos, pues ella dos museos es famosa en todo el mundo. Pero no hay mucha gente que vuelva de la ciudad. Entonces, en los últimos años, ¿cómo hacer que la gente de Berlín vaya a los museos? Pues tengo el mismo problema, hablando con la dirección. Estas instituciones, estas grandes instituciones, al final acaban siendo más para visitantes que para la ciudadanía. Esto tiene que ver con la escala de la institución, la ciudad, pero creo que también tiene que ver con la programación y con las actividades. En ese sentido, creo que cada vez estamos más en una cultura de eventos. En las ciudades pequeñas, donde las cosas pasan dentro de los museos, pues hay efectos de ser más relevantes. También daría dos ejemplos ingleses. Reconstruimos en lugares muy hillados donde no había una tradición ninguna de arte contemporánea. Tuvieron mucho éxito porque la institución tenía mucha sensibilidad con respecto al desafío que tenían. Entonces, tenía mucho cuidado a hora de la programación, o tipo de eventos, y cómo llegar también a los espacios educativos. Para ser parte do currículo educativo e para que a xente nova, tanto máis nova posible, fose a estas institucións que estivesen máis integradas na comunidade. Así que, neste sentido, eu creo que as institucións culturais poden desempeñar un papel social máis forte nunha comunidade máis pequena que nunha, pois, en Londres, por exemplo. Non creo que a National Gallery pois vai de repente atraer moita xente, pois, ou que vai a constituirse un centro social, mentres que en San Luis, pois, a xente vai ser amiga do museo e todas esas cousas que son importantes. Aí temos unha pequena diferenza de opinión. E seguindo con esta liña de argumentación, que consellos, xa que non sodes moito por além de dar consellos a terceiros, pero nun país como Galicia, que ten esa dispersión poblacional, que consellos podedes dar como expertos para que eses proxectos culturais, sexan edificios, como decíamos antes, ou outro tipo de proxectos, podan actuar como esa plataforma de cohesión social? Eu non teño ni idea. La verdad es que... Decirlo porque supoño que necesidades máis grandes é máis fácil nese sentido. Sí, pero como comentaba antes, primero hai que conocer moi bien el medio para poder hacer propuestas, mucho menos consejos. Entonces, non me atrevería a hacer propuestas concretas, ni mucho menos. Ahora, salvo una muy general. Y es que yo soy muy amiga, antes de hacer algo, ver qué hacen los demás. Hay buenas prácticas en todas partes, pues a mí me parece que es de sabio replicarlas hasta donde proceda. Entonces, quiero decir que las buenas ideas ajenas, pues son siempre muy útiles. Entonces, hay que mirar mucho, ver mucho, y de ahí quizá... Pero no es un ejercicio que yo haya hecho para Galicia, a pesar de ser gallega. Y entonces no me atrevo a decir nada. No sé. A lo mejor cuando me jubile me pongo eso como hobby y de aquí a un tiempo hablamos de nuevo. I'm repeating myself, but it's, creo que me voy a repetir.
pero creo que tiene que ser siempre algo relevante para a comunidade. Hay que implicar a comunidade. Hay que implicar as xeracións novas. Ese é a clave. Nos traballamos nun museo de fotografía en Marrakech. I couldn't understand why the client, a private investor, wanted to help cliente, que era un inversor privado do mundo das finanzas, por que quería facer un museo de fotografía en Marrakech? No particular tradition, of course, there hay unha tradición particular. North Africa was, lógicamente, pues sí que o norte de África destination for a lot era foi un destino para moitos fotógrafos e fotógrafas. But I was rather skeptic. Bueno, eu estaba un pouco escéptico. Pero sí que foi interesante ver como a nova xeración, a xente máis nova, ten acceso á fotografía, están familiarizados coa fotografía, entenden as imaxes. E, por iso, acabou sendo un espazo moi vivo, onde a xente nova ia aí. Non é que tivesen unha gran formación, pero a fotografía era algo que todo o mundo sabía manexar. You had this institution entón, de súbito, pues, tiñamos esa institución na que rapazas e rapaces colgaban ali cousas, algunhas eran horribles, pero, bueno, algunhas eran boas tamén. Non se pode aprender a ser fotógrafa ou fotógrafo sen a formación de 10 anos. Good photographer needs to be more than an Instagrammer. Unha boa fotógrafa, un bo fotógrafo é máis que unha persoa que te colga cousas en Instagram. Pero era un medio que permitía a unha xeración moza dunha forma así, con pouco apoio, permitíalles implicarse nunha institución cultural que nunca imaginarían esas persoas que poderían participar nunha institución cultural se non fose así. Entón temos que chegar a xente nova. Anything too generalized, but I'm not sure that you're necessarily going to engage people of 65 years old that naturally into cultural activity, but they're not used to it. Non creo que as persoas de 65 anos sexan tan fáciles de implicar nunha actividade cultural se non teñen xa ese hábito, é máis complicado. Pero se podemos ampliar o concepto do que son as actividades culturais xa para empezar, e despois de desinstitucionalizálas, é dicir, facer ver que isto non é algo que só acontece nas templos da cultura, pois isto sería, senón que é algo que se entende do punto de vista social, pois pode ser positivo, que vamos a topar distintas oportunidades. É interesante ver que nos últimos anos museums that don't have a collection. Historically, if a museum didn't have a good collection, históricamente, se o museo non tiña unha boa colección, víase como un museo feble. There's been a shift now. Mes agora houve un cambio. The sort of Kunsthaller, the sort of cultural event space, which is not burdened down with all the responsibilities. Que non está cargada con todas as responsabilidades da colección. It's quite appealing. De súbito, pois isto tamén é atractivo, porque se pode facer distintas exposicións, eventos, todas esas cousas que fan que unha institución cultural sexa relevante, sexa, pois, ao final é un programa dinámico. Nos lugares nos que Galicia non ten, dado que Galicia non ten un gran arquivo de artefactos culturais reunidos de forma convencional, pois penso que os centros culturais teñen que ser centros de actividade e de diálogo, de actuacións, de artes escénicas. Iso pode ser o foco máis importante para Galicia. Se algún de vos ten alguna outra pregunta? Creo que non. Unha máis, temos tempo, Medín. Nada? Bueno, pois, se non hai máis preguntas, vamos a deixalo aquí. Grazas aos dous por compartir a vosa sabiduría con todos nós sobre estes asuntos a debate. Convido vos a regresar aquí o próximo luns, porque o ciclo que comeza hoxe, Urtopías,
continúa. A seguinte sesión será, tamén falaremos de cultura, pero desde outra óptica. A cultura como estrategia para recrear o espazo público. Será cos escritores Ana Luisa Amaral e Manuel Vilas e o xornalista Ramón Rozas. Para moderar o encontro estará a miña compañeira Pilar García Rego, xornalista da Televisión de Galicia. Vémonos pois o luns, tamén ás 7 da tarde. Ata entón, moitas grazas a todos e ata pronto.